Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. En este video vamos a dar continuidad a lo que es el tema de integrales triples. En el video anterior, ¿se acuerdan? Desarrollamos una integral triple basado en lo que son coordenadas rectangulares. El día de ahora pues vamos a ver un caso específico donde vamos a iniciar, por ejemplo, con coordenadas rectangulares y vamos a pasar a ya sea coordenadas polares o coordenadas cilíndricas, debido a que a veces es necesario romper con la grave dificultad que nos genera las mismas funciones específicas que queremos integrar. Entonces el hecho de usar coordenadas o variar dentro de las coordenadas pues nos facilita el trabajo, y esa es la idea de lo que vamos a mostrar ahora en este video de asesoría educativa en el tema de matemáticas. Así que vamos con el video. Bueno, vamos a comenzar a desarrollar este integral triple donde vamos a determinar el volumen en una región basado o definiendo un diferencial de volumen. Vamos a tratar de identificar, por ejemplo, el volumen de una esfera que tiene un radio A. Vamos a asumir la función de una esfera es de esta forma, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado va a ser igual al radio al cuadrado de esa esfera. Y si lo vemos en función de z, esta ecuación general, nos queda que z es igual a más menos, si estamos viendo este límite superior y el límite inferior, de la raíz cuadrada del radio al cuadrado menos x cuadrado más y cuadrado. Entonces, con esto ya podemos partir a desarrollarlo. ¿Qué vamos a hacer? Pues planteemos la fórmula general a partir de esta indicación, ¿verdad? Que es la fórmula para definir volumen. Entonces, comencemos a calcular. Vamos a definirlo. Volumen va a ser igual a la integral. La integral, vamos a escribirlo de esta manera. Integral de, vamos a empezar de por parte. El diferencial de volumen va a ser igual a multiplicar el diferencial de z respecto al área. Si lo vemos como z, como el tomamos un diferencial de área y su longitud, digamos, del volumen que se nos forma es el eje de la z. Entonces vamos a ponerlo en función de esto con respecto de quién a quién, de estos límites, porque lo vamos a hacer en función de z. Sería de menos la raíz de a cuadrado menos x cuadrado más y cuadrado, y arriba iría la parte positiva, sería la raíz de a cuadrado menos x cuadrado más y cuadrado por el diferencial de z, ¿verdad? Y esto pues vamos a asumirlo. Aquí me faltó algo, porque aquí solo tenemos la doble integral, y en realidad estamos haciendo solo vamos a tomar una parte de una integral. Digamos que esto va a ser hasta acá. Entonces me faltaría una integral, porque estamos sacando la integral triple. Vamos a ver, va, ahora sí, ya se entiende, por el diferencial de área. Ahora sí, ya tenemos construido la integral triple, la cual vamos a comenzar a trabajar, y a partir de esto pues comencemos a dar estructura. Esto va a ser igual, ahora sí le vamos a poner valor, digamos que de A va a ser, es como que multiplicar, acuérdense, de X de Y, si lo queremos ver así, de X de Y o de Y de X, no importa, pero quizás lo vamos a poner para que vaya de Z, sería Y, y por último vamos a dejar X, ¿verdad? Para seguir este orden, porque el orden hay que seguirlo en la forma en cómo vamos a representar el diferencial, y de esa manera lo vamos a resolver. Entonces aquí estamos, que estoy poniendo esto aquí, X, vale, esto es lo que vamos a poner acá. Entonces esto nos va a quedar igual a la integral
Primero va a ir en función de X, en el eje de la X, si lo comenzamos a ver, lo vamos, perdón, en el eje de la Y y después en el eje de la Y, en el diferencial de X, pero eso no lo vamos a ver. Ahora, teniendo esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear lo que ya tenemos, que sería, miren, los límites, o sea, solo tenemos de esta parte. Entonces, eso es igual al integral doble de la integral, ¿verdad? Ahora sí, vamos a poner sus límites, que ya lo tenemos acá, que sería menos la raíz de a cuadrado menos x cuadrado más y cuadrado. Y arriba va el límite positivo, que sería lo mismo. A cuadrado menos la suma de x cuadrado más y cuadrado. En esto creo que estamos claros. Ahora, este valor, digámoslo así, solamente va a ir en función de z. Pero podemos irle dando cuerpo. Y ahora, ¿qué límite vamos a poner? Porque esto es lo que estamos tratando de resolver, ¿verdad? Para que ya nos quede en un orden con respecto a y igual a x. Entonces, ahora sí tenemos toda la estructura, ya no como lo teníamos acá. Hoy sí lo tenemos en función de z, y. Aquí estamos trabajando, si ustedes se fijan, en coordenadas rectangulares. Pero hay un pequeño detalle. Aquí se nos va a complicar porque cuando yo quiera transferir, por ejemplo, y, voy a asumir que solo son los elementos de y. Entonces, aquí en la función solo me va a quedar, por ejemplo, a cuadrado, ¿verdad? Menos el x cuadrado, ¿va? Asumiendo que ya no voy a colocar y. Entonces, eso solo de verlo nos va a generar un integral muy complejo, el cual se puede resolver, pero necesita más paso. Aquí es donde viene la astucia del que está desarrollando cualquiera de este tipo de casos y dice: no, mejor lo hacemos por coordenadas polares, ya que el sistema me permite trabajarlo más fácil. Acuerden que si trabajamos digamos que esta es una esfera, solo por darle forma a algo. Porque tenga aquí una estructura. Esto es X, digamos, y esto es Z. Entonces yo, si lo trabajo en coordenadas, aquí sería mejor en coordenadas esféricas, vea, para que se nos haga más fácil, no en coordenadas polares, sino que esféricas, porque para eso solamente necesito el radio, la distancia a un punto específico que va en función de esta ecuación, de la ecuación general. Y con eso lo armamos. Entonces, antes de quizás de descomponerlo y tratarlo y trabajarlo, yo sé que hasta acá podíamos definir, por ejemplo, el radio de esta función va a ser igual a x cuadrado más y cuadrado. Asumiendo que el radio va a ir para acá, ¿no? De una componente es x y la otra componente es y. Entonces, esto es RR. ¿Qué otro dato tenemos? También tenemos los espacios de trabajo. Por ejemplo, el de acá, de la esfera, va a dar una vuelta total, o sea, 360 grados. O sea que va a ir de, el ángulo va a ir de 0 a 2π. Esa es como la forma de cómo se va a mover el ángulo, pero también como estamos trabajando vamos a trabajar en coordenada cilíndrica, necesitamos también el valor de R. ¿En qué espacio va a trabajar R? R, según el dato, puede ser de 0 hasta A, porque aquí nos daban ese parámetro. Miren, aquí lo estoy marcando, que R va a ser igual a A. Entonces, lo vamos a expresar, ¿verdad? Que el rango de datos de R va a ir desde 0 hasta A. Ya estamos sacando los límites que vamos a ocupar cuando definamos
la integración. Y Z ya sabemos que va a ir, miren, del negativo del A cuadrado menos X cuadrado más Y cuadrado y el positivo. Entonces, con esto ya podemos comenzar a trabajar la integral. Vamos a ver cómo nos quedaría. Ahora lo voy a escribir nuevamente. El volumen sería igual a la integral triple pero vamos a expresarlo como teníamos en esta parte, ¿bien? Que lo expresamos así, la integral doble y de función de z, lo que nos va a cambiar es el de a, ¿verdad? Porque el a eso no lo he representado, lo vamos a representar. El de a va a ser igual a r por un diferencial de r por un diferencial de teta. Esto es para sustituirlo acá, porque recuerden que vamos a hacer las sustituciones en esta. De aquí tenemos la doble integral de quién. Voy a encerrar aquí en azul la primera integral que vamos a trabajar, que sería la integral que va desde menos la raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado más y cuadrado, ¿verdad? Y arriba va el lado positivo de a cuadrado menos x cuadrado más y cuadrado. De el diferencial de z, ¿verdad? Y esto multiplicado por el de A. Ahora ya no vamos a poner de Y de X, sino que vamos a colocar lo que acabamos de poner acá. De R por un de R por de teta. Y esto va a ser igual. Aquí le vamos a ir dando forma a todo el proceso. Va, aquí sucede un fenómeno, ¿verdad? Porque aquí lo tenemos incluso. Lo vamos a sustituir. En vez de poner x cuadrado más y cuadrado, ¿qué vamos a poner? R, miren. Entonces nos va a quedar, pongámosle ya de una sola vez los límites. Por ejemplo, el primero va a ser de teta. El de teta va de 0 a 2pi. Vamos a poner aquí de 0 a 2pi. ¿De dónde estoy sacando esta información? Es lo que acabamos de escribir. Incluso lo voy a encerrar acá. Es todo esto. Estoy marcando aquí. Es todo esto. Esto es lo que estamos utilizando ahorita en la conversión. Estamos en rectangulares y ahorita vamos a trabajar en cilíndrica, en coordenadas cilíndricas. Eso no se nos olvide. Va, esta es la primera porque va en función de teta. ¿Cuál es que nosotros vamos a integrar de adentro hacia afuera? Entonces, la primera integral vamos a poner de 0 a 2pi porque la última diferencial es de teta. La siguiente integral es de r y de r ya lo hemos establecido que va de 0 a a. De 0 a a. Sí, y de ahí pues vamos a copiar, ¿verdad? Lo que ya teníamos, pero con el arreglo de que esta parte que estoy marcando en azul se nos va a convertir en R. Miren, aquí lo pueden ver ustedes. Ahora se va a llamar R. Ah, entonces se nos acorta el trabajo. Nos va a quedar que vamos a encerrarlo porque es la parte que vamos a comenzar a trabajar. De la integral de menos la raíz de a cuadrado menos r cuadrado. Y arriba va a quedar la raíz positiva, ¿verdad? De a cuadrado menos r cuadrado. Vuelvo a explicar. Esto viene ya que r es x cuadrado más y cuadrado, lo sustituimos. Entonces nos queda en función de r cuadrado, de z ya nos queda de una manera más sencilla de integrar. Y esas son las ventajas de las conversiones de lo que son las coordenadas. Esto nos facilita trabajo. Antes, si hubiéramos continuado con rectangular, se nos hubiera complicado. Entonces, la idea es facilitar el trabajo. Entonces, aquí vamos a poner dr, lo escribí mal. Dr de teta. Perdón, falta el r. Es R de teta.
Entonces, ahora sí ya tenemos la integral total, la que vamos a comenzar a trabajar, y vamos a llegar al mismo resultado. Así que lo vamos a subir por acá, porque posiblemente lo vamos a utilizar. Bueno, continuemos. Esto va a ser igual. Vamos a irnos por acá. Ahora vamos a resolver esto. Si se fijan, nos va a quedar la primera integral, no cambia nada, que sería de 0 a 2pi. La segunda integral, que es de 0 a, y ahora vamos a integrar esta parte. Ya está. Nos quedaría, por ejemplo, la integral de dz va a ser z. Y z lo vamos a evaluar en la función. Entonces va a quedar z. Este z lo vamos a multiplicar de una sola vez por este r que está acá. Que lo voy a escribir bien porque lo, mi escritura en esta pizarra no es muy buena. Z, r. Y esto lo vamos a evaluar desde la menos la raíz de a cuadrado menos r cuadrado a la raíz de a cuadrado menos r cuadrado. Y esto por dr de teta. Dr de teta. Sigamos. Esto daría igual a 0 a 2pi, la primera integral. La segunda integral de 0 a. Ahora, ¿qué hacemos? Como integramos en función de z, este z hay que sustituirlo acá. O sea, sustituiríamos el valor. Nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a escribirlo acá. Es como que tuviera R por... Se acuerdan que esto hay que restarlo. Fíjense bien, esto como es el mismo término, hay que restar esto, como aquí lo que vamos a sustituir es z, al restar esto se hace una suma del mismo valor. Entonces va a quedar más dos veces la raíz cuadrada de a cuadrado menos r cuadrado por dr de teta. Y esto va a ser igual a la integral de 0 2pi por integral de 0 a o la doble integral nos quedaría de fíjense lo siguiente, nos va a quedar 2r por la raíz cuadrada de a cuadrado menos r cuadrado por dr de teta. Ya tenemos una parte. Ahora vamos a hacer todo esto en función. Lo voy a encerrar. Ahora vamos a integrar. Es la segunda parte que es en función de dr. Ya nos queda de esta forma. Pero observen lo siguiente. Esta vamos a tener que utilizar un u para poderlo resolver de una manera más sencilla. Vamos a moverlo. Vamos a subirlo porque vamos, ya no nos cabe ahí. Esto quizás lo vamos a hacer aparte para que podamos continuarlo. Voy a hacerlo acá. Imaginémonos que u va a ser igual a a cuadrado menos r cuadrado. Entonces, si yo derivo u con respecto a r, esto se vuelve 0 y nos va a quedar menos 2r por un dr. Y esto ya lo tenemos acá. Miren, si ustedes se fijan, esto que estoy marcando acá es esto, solo con el signo menos. Y esto es u elevado a la 1 medio, porque la raíz es 1 medio. Entonces esto yo lo puedo resolver. Vamos a resolverlo acá. Es como que lo tuviera de esta manera. Miren, la integral, observen, 2r de r es de u.
Entonces, por eso pongo el menos fuera, porque para que sea igual. Entonces nos va a quedar y a cuadrado menos el cuadrado es u. Nos va a quedar u a la 1 medio. Esa es la raíz, ¿verdad? Por 1 de u. Si yo integro esto, esto es igual a tener a menos u. 1 medio más 1 va a dar a 3 medios. Entre 3 medios. Ok, aquí ya estuvo. Entonces esto nos va a quedar igual a integral de 0 a 2pi. ¿De quién? Ahora escribamos lo que nos queda en la integral. En la integral vamos a colocar, ya esta es la respuesta de todo esto. Entonces ya nos queda más fácil. Vamos a poner el menos, incluso el menos lo voy a colocar afuera. 2 tercios. ¿De quién? De u a la 3 medios. ¿Y cuánto era u? A cuadrado menos... entonces vamos a poner a cuadrado menos r cuadrado a la 3 medios. Miren qué fácil. 3 medios. Y esto nos va a quedar por un d teta. Ya casi lo terminamos. Ya nos queda la última integración. Para que vean que esto no es nada del otro mundo. Lo que hay que tener es orden y ir estableciendo los límites de una manera específica de acuerdo al diferencial. Bueno, acá esto nos queda de esta forma. Pero perdón, si aquí nos falta evaluar. Aquí, o sea, ya integramos, pero no hemos evaluado. ¿Y de dónde iba la evaluación? De 0 a A. Perdón, esto nos faltaba. De 0 a A. Yo solamente estaba integrando y ahí me había quedado. Me falta evaluarlo. Entonces, esto nos va a quedar. Ordenemos ya de una sola vez. Va, nos va a quedar. Si se fijan con el A, si esto vale A cuadrado, esto se nos va a volver 0. Entonces, el único valor que nos va a dar un criterio real, digamos, de valoración en la integral es 0. Porque si yo pongo R sustituye por 0, nos va a quedar A cuadrado menos 0 a la 3 medios, que es a la, el 2 se va con este, nos queda al cubo. Bueno, entonces nos va a quedar menos, de una sola vez, saco 2 tercios porque esta es una constante de toda la integración, de 0 a 2pi. ¿De quién? De lo que va a quedar acá, que ya habíamos dicho que sería igual a en como este cero, a al cubo por un de teta. Ahora sí ya podemos resolverlo, ahora ya está más fácil. Entonces esto nos va a quedar igual a menos 2 tercios. Vamos a integrar esto. Esto está fácil de integrar, ¿verdad? Esto nos va a quedar igual a, como es en función de teta, ¿verdad? Si se fijan, esto nos queda a cubo por teta. Eso sí, esto lo vamos a evaluar. No solamente es integral, sino que evaluar de 0 a 2pi. De 0 a 2pi. Vuelvo a hacer la valoración. 0 no lo voy a considerar porque 0 por a cubo me da 0. Entonces solo voy a tomar 2pi. Entonces me va a quedar como tener menos 2 tercios. Observen. Por a cubo por 2pi, que es la sustitución de teta, y esto nos va a quedar menos 4 tercios, ¿verdad? 4 tercios. Acá no habré, pero aquí hay un error, vea. Si yo hago 0 me queda cuadrado. No, estamos bien. Yo estaba esperando otro valor, pero no, estamos bien en los signos. Estoy revisando para ver si no hay algún error. Hasta acá todo bien, ¿verdad? Porque acuérdense que aquí, como nos daba negativo, ese factor es lo que nos cambiaba. No, si nos da negativo, porque acuérdense que al evaluarlo, por ejemplo, da a la 0, esto menos sigue el de 0, entonces esto se va a volver menos, perdón, aquí era menos, así menos, esto me va a volver más.
Ahí estaba el errorcito, pero para que vean que lo estamos haciendo en vivo y que no estamos haciendo ninguna trampa. No, que para que vean que estamos en real, pero no sé si se logra entender. El menos sale cuando yo hago la resta de A y 0 acá. Cuando yo coloco A acá, me hace 0. A menos A cuadrado menos 0 al cuadrado a 3 medios, eso me va a dar menos A cubo, que es este. Ahí estaba el detalle. Entonces ahora ya no vuelve positivo, está muy bien. Entonces esto por esto da 4 tercios, vea, de pi por A cubo. Y aquí ya tenemos la respuesta. Este es todo. Ahora esto me va a servir, como decía, de radio A. Imagínense que el radio vale 1, el volumen de esa esfera es 4 tercios de pi. Si el volumen del el radio A vale 2, sería 2 al cubo, es 8, ¿verdad? 8 por 4 entre 3 pi. Y así vamos a ir valorando, como va a depender del valor que tome A, o sea, del valor del radio. Y eso es todo en esto. Así que para que vean de que el proceso no era complicado, sino que la idea era que vieran ustedes cómo se hace ya el traslado de unas coordenadas. En este caso hicimos de coordenadas rectangulares a coordenadas esféricas. Así que espero me hayan comprendido. El hecho de cambiar lo que son coordenadas nos facilita el trabajo, como vieron en este ejemplo que desarrollamos, y eso nos permite dar más, digamos, dinámica a la hora de queremos resolver incluso situaciones complejas con funciones que a veces es necesario hacer un proceso un poquito más largo y con eso pues darle solución. Espero que este video les ayude a comprender el uso de coordenadas, cuál es quizás la función específica que hay momentos donde es necesario trabajar en sistemas de coordenadas diferentes, ya sea estamos hablando de coordenadas polares, coordenadas rectangulares o coordenadas cilíndricas. La idea es que con esto podamos resolver esa problemática que a veces tenemos cuando queremos definir integrales. Así que de mi parte agradecerles, no olviden suscribirse, por favor compartirlo para que más personas conozcan lo que hacemos como canal PH, Asesoría Empresarial y Educativa, que es como nos llamamos. Acuérdense que estos videos nos ayudan o están orientados, mejor dicho, a facilitarles el trabajo, a que ustedes conozcan temas generales en el área de la matemática y la física. Pero acuérdense que ustedes incluso en la caja de comentarios pueden escribir lo que ustedes consideren necesario que podamos desarrollar como canal, ya sea el desarrollo de un caso específico o hablar de un tema en concreto, como lo he mencionado, en el área de la física y la matemática. Así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video.